Bien, amigas, amigos, continuamos aquí en Boleros 94.3. Llegamos al momento de conociendo compositores de boleros. En esta ocasión, ahí en el archivo personal de Luz María, encontré este tema. Es sobre Benigno Lara Foster. Él es un compositor mexicano, autor de numerosas canciones, y precisamente ahí estamos escuchando en el fondo una interpretación que hace Natalia Lafourcade con Omar Aportuondo y Eugenia León de ese tema que escuchamos al inicio, que se llama Desdeñosa. Él nació un 13 de febrero de 1908 allá en el estado de Yucatán, en nuestro país, México. En el año de 1935 fundó el conjunto Trovadores Yucatecos junto a otros notables músicos como Arturo Cámara Tapán, Armando Camejo, Anselmo Castillo y Carlos Salazar Manzanero. En su carrera también actuó a dúo con músicos yucatecos como El Pollo Ponce, Gustavo Pérez y Max Montes. Tuvo un gran aporte a la nueva trova yucateca y bueno, y vaya que la trova yucateca es una parte importante, una aportación importante de nuestro país al mundo entero. En febrero de 2018, la cantautora mexicana Natalia Lafourcade, que es de quien hablábamos, hace un homenaje a los sonidos latinoamericanos con sus propias letras y con clásicos como Desdeñosa. El extraordinario tema de Benigno Lara Foster, autor también de Labios Mentirosos y Rosas de Oriente. Esta trova yucateca se encuentra con las mejores voces y las mejores manos. Natalia Lafourcade, Eugenia León, Omar Aportuondo y Los Macorinos. Una unión de talentos que hace que la canción de Lara Foster suene con calidez, gracias a las guitarras de Los Macorinos y al hermoso juego de voces que va de Omara a Eugenia a Natalia para juntarse y crear una armonía pura de inolvidables sonidos. Desdeñosa también ha sido interpretada, entre otros, por el trío Los Caminantes, Chavela Vargas y muchos, muchos más. Lara Foster fallece en la Ciudad de México el 22 de mayo de 1965. Así que, pues, amigas, amigos, es parte de lo que podemos compartir con respecto a este personaje. Gracias por la estrella que a mi alma.